Hola, welcome everybody. En este tutorial de hoy vamos a ver algunos de los movimientos más típicos y clásicos de la danza oriental, de Rakshaki. Vamos a comenzar con unas figuras de ochos y vamos a comenzar con el ocho de atrás hacia adelante, comenzando con la cadera derecha detrás, lado y delante. Comenzamos con una buena postura, con los brazos extendidos a los lados o enmarcando el cuerpo. Y vamos a ir lado, siempre trabajando desde el abdomen recogido hacia atrás. Y con las piernas semiflexionadas y relajadas. Y hacemos para 8 tiempos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos luego a hacerlo en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y en un tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos cambiando de tempo para darle un poco de variación al movimiento. Vale, seguidamente vamos a ver el 8 hacia atrás. También aquí, piernas flexionadas. Comenzamos con la cadera delante, lado y atrás. Delante, lado y atrás. Y podemos caminar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para ahora veremos el hip drop, uno muy típico. Llevamos la pierna derecha adelante, una de las dos piernas delante. Colocamos el torso, el coxis hacia abajo y vamos a ir arriba y abajo, contrayendo aquí en los oblicuos y aquí dejamos caer la cadera. La pierna de soporte está flexionada. 1, 2, 1, 2. Y podemos dejar suelta la pierna delante en una pequeña patadita. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, llevamos la pierna atrás y 1, 2, 3, 4 y atrás, cambiando. Y 1, 2, atrás, 1, 2, atrás. Y 1, 1, 1 y 1. Otro de los movimientos que vamos a trabajar hoy, como uno de los movimientos también más clásicos, es un círculo grande. Círculo grande de las caderas que va al lado, delante, contrayendo glúteos, lado y atrás. Lado, delante, lado, atrás. Y lado, delante, lado, atrás, lado, delante, lado, atrás. En este círculo lo podemos utilizar para hacer un giro completo también haciendo un impulso. Preparo la pierna en preparación al lado y cambio el peso hacia la izquierda, lado, delante, lado, cruzo la pierna por delante y un pivot completo. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y otro de los movimientos que vamos a incluir es el camello, esta vez utilizando el torso, pero bastante corto y muscular. Vemos, arriba, bajo, contraigo. No llevando demasiado hacia atrás las lumbares, no sacando atrás. Y
Arriba, contraigo, contraigo abdominales y bajo. Arriba el torso, contraigo abdominales superiores, contraigo abdominales inferiores y relajo. Y vamos haciendo como una onda del cuerpo. Y 1, 2, 1, 2. Por último, vamos a hacer un shimmy de vibración egipcio que hemos visto en otros tutoriales, trabajando las rodillas, delante y atrás, delante y atrás. Y podemos trabajarlo 1, 2, 3, 4, cambiando el peso de una pierna a la otra. Y cuando cambiamos el peso, contraemos glúteo y abdomen. 1, 2, 3, 4, cambio el peso, paso hacia adelante, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este shimmy de vibración lo podemos introducir en el camello y en cualquiera de los movimientos que hemos visto hoy. Y camello con el shimmy y cambiando el peso, delante, atrás, delante, atrás, delante y atrás. Y con la otra pierna también, delante, atrás, delante, atrás.